Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. En esta fiesta de San Juan Diego Cuautlatoatzin, día también en que fueron dos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, y noveno día del dosavario a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, preside esta Eucaristía Monseñor Jesús Antonio Lerma Nolasco, vicario episcopal de la séptima vicaría de la Arquidiócesis de México, que corresponde a Iztapalapa. Sea bienvenido, Monseñor, que viene también acompañado por un sacerdote de su vicaría, el padre Miguel Ángel Cruz. Gracias. 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 Y también, también pedimos en esta Santa Misa por Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano, que cumple 26 años de su ordenación sacerdotal. Felicidades. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores. Con fe y esperanza digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias por venir.
Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que obedientes al reconocimiento de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor. Hay muchos grandes y gloriosos, pero a los humildes les revela sus secretos, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No intentes comprender aquello que te supera, ni trates de explorar lo que está fuera de tu alcance. Reflexiona en todo lo que Dios te ha mandado, que no necesitas indagar lo oculto y misterioso. No te fatigues en conocer cosas inútiles, pues lo que ya te han enseñado es más de lo que puedes entender. A muchos extravió su opinión personal y las falsas apariencias llegaron a extraviarlos. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que Él eligió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía, lo salva de la muerte y en tiempos de penuria les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor el corazón se alegra y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. A los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Monseñor Enrique Glenin, rector y vicario episcopal de esta insigne nacional Basílica de Guadalupe, apreciable cabildo de Nuestra Señora de Guadalupe, hermanos sacerdotes, diáconos, hermanas de la vida consagrada y queridos fieles laicos. Juan Diego, voz tímida cuando hablas con los hombres, voz confiada y amorosa cuando dialogas con María, la más pequeña de tus hijas. Juan Diego nació y vivió en Cuautitlán, su tierra natal, formó parte de la gran Tenochtitlán, pertenecía al señorío de Tlacopan, y primordialmente fue habitada por los chichimecas. A la caída de la gran Tenochtitlán, sufrió humillaciones y la opresión de parte de los españoles, como todos los indígenas. Convertido a la fe cristiana, recibió el bautismo bajo el nombre de Juan Diego en Tlatelolco, Centro de Evangelización Franciscana, a donde asistía semanalmente a recibir la catequesis de la doctrina cristiana. El 9 de diciembre, a muy temprana hora, Juan Diego iba a Tlatelolco a recibir la catequesis semanal cuando Santa María de Guadalupe le sale a su encuentro y lo llama Juanito, Juan Dieguito. Le llama doblemente, como sucediera en el Antiguo Testamento con Abraham o con Samuel. María se presenta ante Juan Diego y le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el Creador de todas las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Juan Diego es elegido por la misma Madre de Dios para cumplir una misión,
que traerá consecuencias benéficas para los habitantes de estas tierras, especialmente a los indígenas. Juan Diego, hombre humilde, sencillo, se siente indigno e inútil para cumplir esta misión. Le responde a María: por esto mucho te ruego, señora mía, noble señora, mi muchachita, que alguno de los preciosos nobles, los conocidos, reverenciados, honrados, así le encargues que lleve, que conduzca tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, para que así sea creída. En verdad, yo soy un infeliz jornalero, solo soy como la cuerda de los cargadores. En verdad, soy angarilla, solo soy cola, soy ala, soy llevado a cuestas, soy una carga. En verdad, no es el lugar donde yo ando, no es el lugar donde yo me detengo, allá donde tú me envías. Pero Él es el elegido, y aunque se resiste, cumplirá la misión. Son los caminos de Dios. Jesús le da gracias a su Padre Dios, como escuchábamos en el Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. En la segunda lectura, San Pablo les dice a los corintios: pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. El profeta es un hombre elegido personal y gratuitamente por Dios, que recibe una palabra para comunicarla, habla en nombre de Dios, es su mensajero, su embajador. Juan Diego es profeta por ser escogido, habla en nombre de Dios, se sabe embajador como los profetas antiguos, Amós, Oseas, Jeremías, que experimentaron su incapacidad, pero a la vez se sintieron fortalecidos por la gracia divina. Juan Diego es mensajero de la palabra de Dios en la historia y para la historia. A través de él, María de Guadalupe anuncia una nueva realidad para el pueblo mexicano. Juan Diego, igual que los profetas, reconoce sus limitaciones para hablar. Tiene presente que no habla a título personal. Su palabra es palabra del Señor. La Virgen elige a Juan Diego para realizar sus designios. Despierta en él la confianza. Le da un encargo, un servicio que dignifica y promueve. Le hace ver que el Evangelio es para todas las culturas. La respuesta al envío es inmediata. Transmite lo que ha visto y oído, se dirige a Fray Juan de Zumárraga y cumple la orden. Juan Diego, desde su conversión, vive el encuentro con Jesucristo. Se convierte en discípulo y misionero. La unión con Dios llevó a Juan Diego a la comunión y servicio a los hermanos, a la misión. Como misionero es puente entre Dios y los hermanos, mostrando el rostro misericordioso del Padre hacia los marginados y los más pobres. Trabaja por la reconciliación con todos y con Dios.
propicia la fraternidad y la solidaridad. El encuentro con la Virgen despierta en Juan Diego la esperanza, supera todo fatalismo y resignación, percibe una época positiva y alentadora. La fe del discípulo misionero tiene que ser madura, fruto de una relación profunda con Jesucristo, la cual produce entusiasmo. Quien es entusiasta posee gran fortaleza que le permite lograr lo que anhela, y con su actitud prepositiva, este entusiasmo le permite lograr los resultados esperados, no por solas sus fuerzas, sino por la acción eficaz de la gracia. Juan Diego es el mensajero escogido para llevar las buenas noticias que ponen fin a la situación entre indígenas y españoles. Él es el puente entre el mundo antiguo mexicano y la propuesta cristiana traída por los españoles. El llamado de la Virgen María y su participación en el acontecimiento lo convierten en un verdadero misionero, profeta y evangelizador. Sus acciones descritas en el Nican Mopoua muestran su estilo de evangelizar, que lo constituyen en modelo de evangelización para el encuentro con las culturas. El evangelizador no lo es por iniciativa personal, sino por el encuentro con Jesucristo. El Señor es quien llama. Juan Diego primero es evangelizado, recibe la buena nueva y la acepta, asume un estilo de vida cristiano. Juan Diego es dócil a Dios en la Virgen María. Su apertura al Espíritu Santo le da la certeza de que los acontecimientos son obra divina. El evangelizador es consciente de que no hay mejor camino para la evangelización que el señalado por el Espíritu Santo. Juan Diego, humilde y perseverante, busca la santidad, meta de todo evangelizador, cuyos medios son la oración, los sacramentos y la caridad. La evangelización consiste en proclamar noticias buenas, ser el heraldos de la salvación que viene de lo alto. La buena nueva del Tepeyac es una espléndida evangelización de palabras, símbolos y milagros. Contribuye que ante la crisis de valores, desesperanza, podamos profundizar en la buena nueva de Jesús y percibir la fidelidad de Dios como un signo de esperanza y salvación. La buena nueva traída por la Virgen a los pueblos de América es la misma buena nueva de Jesús, el centro y punto de atención del anuncio es Dios mismo. Concluyo con palabras de su eminencia don Norberto Rivera Carrera, dirigidas a Santa María de Guadalupe. Gracias por Juan Diego, a quien nos honramos en reconocer como tu antepasado Abraham, por nuestro verdadero padre en la fe. Gracias por la fe de él, que deseamos hacer siempre nuestra, tan grande que tú lo proclamaste tu embajador, en quien absolutamente depositaste toda tu confianza.
proclamemos públicamente nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor y pidámosle que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana. Respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó la desobediencia de Adán. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y salvador. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el recuerdo de San Juan Diego nos impulse a amar a nuestros hermanos indígenas, a respetar su dignidad y a procurar su bien. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el excelentísimo señor Antonio Lerma, obispo de la séptima vicaría, por su presbiterio, sus fieles, para que el Señor lo bendiga en su trabajo pastoral. Oremos. Escúchanos, Padre. Por Monseñor Jorge Valencia, en sus 26 años de aniversario de ordenación sacerdotal. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos. Señor, cuyo reino ya está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo y haz que sepamos descubrir
y esperarte en todos los acontecimientos de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hagan oración para que trayendo al altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios
y Padre, que el sacrificio, vamos a ofrecer en memoria de tu siervo San Juan Diego, sea agradable en la presencia por la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, a sus obispos auxiliares, en especial a don Antonio, quien preside esta Eucaristía, a los vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. En especial pedimos por el señor Cardenal Ernesto Corripio, quien me impuso las manos, por mis padres, Carlos y Carmen, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Señor.
Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Thank you.
suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, su porte y su paz.